Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a una tutorial del Fromula Vee. En este caso, es la semana 8, nos vamos a su midpoint. Así que nada, antes de frenar, os voy a comentar que la temperatura son 50 grados en pista, ¿vale? Entonces, vamos a frenar un poquito antes del primer cono, entre el segundo y el primero, ¿vale? Pero un poquito más enganchados al primero. Digo, cuando empezamos a frenar, más o menos en la mitad. Vamos a bajar a tercera, lo más pegado posible al piano, ¿vale? Frenar lo más rápido posible, lo más pegado posible al piano, salir y acelerar lo antes posible. Es súper importante esta curva, ya que esta la vamos a hacer a fondo. Entonces la primera se convierte en muy importante porque tenemos una pedazo de recta antes de volver a frenar, que va a ser en la horquilla, ¿vale? Esta zona la vamos a hacer a fondo sin problema, nos abrimos bien para hacerlo todo a fondo sin pisar el piano y más o menos en el árbol es una buena referencia, ¿vale? Frenamos, bajamos a tercera, aprovechamos bien lo que es el parche este, lo que vamos a aprovechar, ¿vale? Jugamos un poquito con el gas y el freno, aceleramos, seguimos en tercera, cerramos bien para ir a comer el piano y simplemente desde aquí ya todo a tope, ¿vale? Vamos a ir de piano a piano, una vez salimos de aquí vamos a subir a cuarta, ¿vale? Ahí lo tenemos y vamos a ir al otro piano. Sencillito, prácticamente hay que frenar en dos curvas en el circuito, por así decirlo, y la última curva que también la vamos a tomar a fondo, prácticamente a fondo. Veis que suelto un poquito, pero se puede llegar a hacer incluso un poquito a fondo. Y nada, eso ha sido todo. El tiempo de vuelta es un 27.7, todos los tiempos de vuelta son súper parecidos. Y nada, esto ha sido todo. La semana que viene vendremos con el siguiente circuito. Cualquier duda o pregunta que tengáis, tanto forum de iRacing como Discord de iRS, estaremos encantados de responderos y ayudaros. Así que nada, nos vemos en la semana siguiente. Hasta luego.